Callos. A ver, ¿cuál es tu karaoke song? Una de Selena Quintanilla. Como la flor. Como la flor. De tanto amor. Me diste tú. Te marchito. Ahí sí te fallo, no es en español. Es en inglés. Está bien porque eres canadiense. Ya empiezo a hacer lives en TikTok. O sea, pero sí. Marta, tenemos que abrir el calendario de ¡Ay, qué sorpresa! Marta, sí se puede. ¡Ay, qué perra! Marta me compró unas gomitas porque me ama. Así tienes la conciencia, Marta. Así tienes la conciencia. La gente con conciencia cochina se espanta muy fácil. ¿Qué color? Este... Vamos ahí azul o verde, Marta. Verde. Azul, yo digo que azul. Azul. Ah, ahí va a ser uno en forma de regalito. Rojo. ¿Por qué le corres, Marta? Es que como que se quería ver si me traías otra cosa de allá. No sé, algo. ¿Cómo qué? Pero sal. No. Te creí por un segundo. ¿Cómo qué? La Marta le corrió porque estaba viendo una peli de terror, pero sí, jamás lo había visto ir tan rápido en la corrida de vuelta. Jamás. Sí, mamá, me regalas una. Gracias, hija mía. ¿Estás lista, Marta? Estoy lista. Diles primero que nada que nos faltaron. El de ayer. Y ahora el de ahora. Así que empieza. Sí. ¿Un huevito de qué color? Verde. ¿Ya tiene? Sí. Es que ya soy experta en huevitos. Y 18. Yo digo que es una barrita. ¡Ah! ¡Oh, qué buena! Es azul. ¡Ale! ¿Sí? Azul. ¿Sería azul? No. Rojo, verde. Verde. Rojo. ¡Ah, rojo! ¿Qué? ¡Ay, rojo! Ese está muy lindo. Tic, 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 tic. ¿Y ves? Vamos a chambear, porque aunque hay vacaciones en la escuela, hay que trabajar. Jimena. 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 Bitch. Jimena. Me regalaron palomitas. Podemos ser felices el día de hoy. No me sé que si me voy. Isis, cállate, por favor. No, Isis. Está vieja. Yo no. La más dulcera. Se lo irá a acabar. ¿Es tiene plástico? Sí. Y yo. ¿Qué chis? Marta, ¿qué pediste? Un cheesecake de brownie. ¿Y qué opinas? Está horrible. Ni siquiera lo ha comido yo. Pero su aspecto es horrible. ¿Qué pediste, Isadora? Yo pedí un chai y un croissant. Yo también pedí un chai. Adiós, papá. Adiós, papá. Yo pedí un croissant de strawberry. Eso es todo. Adiós. Túense. Frío. Como muy seco. Porque nadie hace brownies como los míos. Lástima que no me conocieron en México. Marta, estoy orgullosa de ti.
Buenos días, gente. Ustedes tal vez no entendieron lo que pasó, que les grabé. Nada más fue un clip como de 2 segundos, pero es que Marta se despertó temprano para ir al gimnasio conmigo. Yo, la verdad, no le creí, no confié. Yo sí le dije a Marta, yo no te voy a despertar. Si tú te despiertas sola, éxito, pero yo no lo voy a hacer. Y se despertó. Se despertó sola. Vaya, aplázate, Marta. ¡Ay! Llegamos al centro comercial, se supone que aquí tendría que estar Isis. ¿A qué hora quedamos de vernos? A las 11. ¿Qué hora es? 11:20. 11:20. Ella vive turbo cerca de aquí. ¿Y aún así? Como a 15 minutos. No, menos. 10. ¿Y aún así? La no estamos esperando. Está aquí. Y estoy muy greñuda. Mírala. Ahí está, mírala. ¿Se puede saber, Isadora, por qué? Me perdí. ¿Cuál es el pretexto de hoy, Isadora? No, real, me confundí, iba a la escuela. Como que yo iba en automático y me subí y dije, ¡chino es! O sea, cosas que solo le pasarían a Isadora. Ay, mira, justo es como el que quería. ¿Puedo? No, nada. No puedo con esa señora. No puedo dejar de insistirme que me ponga esa cosa. Estoy siendo asteri. Mira, estoy siendo asteri. Hasta mi colita de caballo se ve infinita. Esto es más asteri, chica. Hasta me gustó la gorra. Y si tienes unos gustos de moda un poco exóticos. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? O alguien te respalda. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Pero soy tu burla o qué? Ahora te entiendo, papá, una disculpa. Ya sé lo que sentías cada que te ponía algo en la cabeza y me reía contigo, no de ti. Es el día más feliz de toda mi vida. Me hubiera hecho que te grabara y me hubiera puesto muy feliz en video. Pero sí, está bien feliz. Es muy grande y muy enorme. Estoy muy feliz. Un Walmart. Hace mucho que no voy a un Walmart. Está medio pinche, no me hace feliz. Están los techos muy bajos, entonces, ¿sabes qué? Más que parecer Walmart, parece como un suburbia. Sea agradecida, no. Que hay Walmart. No, no soy agradecida porque nunca voy a venir porque me queda lejos. Ella puro Costco. No, y el Costco de aquí no me gusta. Nunca me había abrumado tanto por tanta comida. Y además, como tengo mucha hambre, todo se me antoja. Ah, pedimos casi lo mismo. Pedimos lo mismo menos, o sea, tú pediste arroz y yo pedí... No, pero... Y esta niña y las verduras. No te paras hasta que te comas. Pero... Bueno, la verdad, el propósito de venir a Metropán fue que vamos a comprar el regalo de nuestro Secret Santa. Que está bien tonto porque por matemáticas ya sabemos quién le va a dar a quién. Bueno, yo le voy a dar a Isis y le va a dar a Marta y Marta me va a dar a mí. Y pues ahora nos separamos para ir a comprar los regalos. Pero pues como que siento que todos vamos a ir a la misma tienda, entonces me viene a hacer güey. A ver si me compro algo, también yo, no más. Porque estoy debatiendo muy duro antes de comprarme un impermeable o no para correr. No está tan caro, cuesta $24. O sea, en pesos mexicanos debe estar como en 300 pesos mexicanos. Ay, pero no sé. Ahora me estoy escondiendo porque estoy segura que todos van a venir al Uniqlo a comprar el regalo de Londra. Entonces siento que iba a estar Marta comprándome una bolsa y yo vengo aquí a comprarle a Isis una sudadera de Mickey que le gustó. Era realmente esta, tan fea, tan pinche estaba. Esto fue lo que le gustó. No me hace que valga eso. Pues, sorry, pero si a mí no me gusta, no se la voy a comprar. Yo la había visto diferente, como que ni le quise poner atención en ese momento. Y por $30, además es extra grande.
ni siquiera le va a ver bien a la niña porque está chiquita, chiquita. Y yo creo que sí me voy a ir a comprarla. Oh, ¿dónde están las escaleras para subir? Jesús bendito. Ya me perdí, ya vi las escaleras. Oh, pero también son para bajar. Literalmente solo quiero subir. Y no sé cómo subir. ¿Cómo subo, maldita sea? Ya voy. Es esa la que quiero. Esa. Le compré 3 de 4 cosas que quería Isadora para su regalo, pues. Entonces yo espero que le guste y sea feliz. Ellas ya me escribieron que no han acabado todas las mensas, yo ya acabé. Seguramente no se esperan lo que compré, así que eso me pone muy feliz. Me hace reír mucho eso. Y ahora pues no sé qué hacer. Quisiese ir a... no sé dónde. Logré mi objetivo, que era comprar el regalo de la Isadora. Y... ¡ah! ¡Vamos a Daiso! Me encanta meterme a Daiso, perder mi tiempo. Hay muchas cosas que yo amaba en México, como Costco, Walmart, Miniso. Y aquí odio con toda mi alma. O sea, son horribles, de verdad. No, estoy en esas tiendas y se me olvida que estoy en primer mundo, según esto. Estamos listos para abrir el 19. ¿Qué color? Verde. Azul. Verde. Galito va a ser. Sí. ¡Ah, no! ¡Uhú! ¿Cuánto caso me hacen estas chicas? Mírenlas. Vamos ahí. Esta siempre está en el teléfono. Siempre. Tú menos que ella. Tú mucho menos que Isis. De hecho, sí. Sí. Mucho menos que Isis. Es que no se la voy a hacer. A ver, ponla aquí. No. Siendo influencer. Espérate, hazla así, Isabel. Así. Ah, perdón. Y la otra soy yo. Yeah, you are wrong.